Primero que todo, somos cuatro amigos que durante toda la semana nos vemos todos los días, por ahí ensayamos o no ensayamos, nos juntamos a tomar algo, estamos continuamente proyectando y poniendo
objetivos cortos, chiquitos, pero tratar de cumplirlo. Un poco la idea de la banda es esa. No esperamos grandes cosas ni nos volamos demasiado. Vamos todos los días tratando de cumplir un objetivo. Y mínimo está tocando desde el año 2007, ¿no? ¿2007? ¿Qué sé yo? ¿No sabes? 2008, por ahí. ¿2008? 2008, sí, 2008. Porque en realidad venimos tocando de mucho antes, pero con otros integrantes. Este producto, o sea, nosotros cuatro tocando y con estos temas a partir del 2008. Y medio como que empezamos a tocar y empezamos a darnos cuenta de lo que realmente queríamos hacer y eso hizo que por ahí hoy estemos nosotros cuatro. Es algo que ocupa un montón de tiempo en la vida mía y en la de los chicos. ¿Qué me pasa? Es pasión, amigo. Es como ir a jugar al fútbol, básicamente. Hoy lo que vamos a hacer es grabar en vivo una sesión de cuatro canciones. La toma va a ser una toma en vivo, o sea que lo va a escuchar realmente a tiempo real, entre comillas. Y la idea es eso, como una prolongación del disco para que la gente se pueda acercar un poco más a lo que es la banda realmente tocando en vivo las canciones. ¿Qué me genera satisfacción? Todos los días la pasamos bien, desde un ensayo hasta ir a tocar a cualquier lugar con gente, con poca, siempre la pasamos bien, generalmente me genera alegría.
Por ahí la música que produce uno tiene otro, para uno tiene un valor especial. O sea, yo sí creo que si mínimo no sería mi banda y la escucho un día me gustaría, pero yo al formar parte de esto, ahí atrás hay mucho esfuerzo, muchas intenciones de que yo quiero que esto sea así, y si cuando eso es así y está bueno, es mucha satisfacción. Cantante me defino guitarrista, digamos.
ya lo sé. Eso es importante. Y después las influencias son, obviamente, lo que fui escuchando, que me mostró mi viejo, bueno, y cosas que fui escuchando a través de con los chicos y de mi vivencia. Lo que más me marcó fue Queen, o sea, una banda que me fascina, que me encanta. No, igual no dejo de escuchar otras cosas. Sí, las influencias son muchísimas, o sea, no, no te podría decir que empecé a tocar la guitarra por este o por aquel guitarrista. Yo empecé tocando la guitarra criolla, el primer tiempo, después la guitarra eléctrica siempre la agarré como autodidacta, nunca tuve nadie que me enseñó a tocarla, pero bueno, una vez que agarré la guitarra eléctrica es como que todo lo demás pasó a segundo plano. De cualquier guitarrista he tenido influencias, hasta de la gente con la que toco a diario, hasta el mismo puedo tener influencias de Nicolás o amigos míos con los que he compartido tocar. Siempre yo creo que todos, no de todos los músicos, ¿no? Uno saca influencias y cosas, no necesariamente para tocar la guitarra necesitas una influencia directa de un músico que toque la guitarra, puedes sacarles cosas de otros músicos que toquen otros instrumentos y que a uno le sirve mucho, pero seguramente en algún lado de toda la música que uno va escuchando a lo largo de su vida y cuando va a abocar al instrumento una ejecución de un tema o compone una canción, algo hay de toda la música que pasó por tus oídos, supongo. Mi hermano, todo. Sí, el loco, bueno, ya de chiquito, que tengo uso de razón, entrar al ensayo y sentarme al lado de la bata de mi hermano y verlo chabón tocando era, wow, era zarpado. Y ya está, no necesité más que eso como para subirme arriba de la batería, aunque no llegaba a los pedales y darle. Y bueno, y ahí está, arrancamos por ese lado. Después sí, chabones pro, hay un montón que me gustan, pero no me encierro ninguno, así trato de no... No me gusta la faranduleada de saber vida y obra de un tipo. Tratamos de escribir nuestro propio librito, no asemejarnos a nadie. We'll be right back.
que es mínimo. Y es lo que venimos haciendo ya hace 5 años, que es juntarnos a cada uno plasmar las ideas que tenemos. Mientras que ensayemos una o dos veces por semana, de acá a 20 años. Y que hagamos 1, 2, 3 y arranquemos. Claro, ya está. Que no nos corte ningún un brazo, una pata, que no nos agarre cáncer, dale. Es decir, seguir así, seguir jugando, que de eso se trata. Más allá de que queremos hacer esto, queremos hacer lo otro y generamos cosas continuamente, mucho más de lo que hoy vivimos no pretendemos tampoco, porque tocamos, ensayamos todos los días, hacemos lo que nos gusta, la pasamos bien. Y la pasamos bien. Bueno. Obviamente que queremos avanzar, no queremos quedar haciendo siempre lo mismo. La idea es ir progresando, tratando de generar más cosas, de generar más interés en la banda. Pero básicamente es el disfrute, sí, totalmente comparto con lo de Guacho. Estás y voy, te estoy.